Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. Alta Homes presenta. Para cambiarle la vida a personas con discapacidad auditiva y en grado vulnerable de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, la gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa les entregó 224 aparatos auxiliares. Gracias a estos aparatos, que para muchos pueden resultar pequeños, los beneficiarios podrán interactuar en igualdad de circunstancias con otros seres humanos sin esta limitación, que desgraciadamente termina cerrando la ventana de oportunidades que tienen en todos los aspectos de su vida, expresó la gobernadora. El evento se realizó en las instalaciones del DIF Benito Juárez con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado y la directora general de la Beneficencia Pública del Estado, Claudia Gómez Verduzco. Mara Lezama afirmó que desde el inicio de esta administración, el propósito central es trabajar por y para el bienestar de todas y todos, empezando por los más vulnerables. Dijo que, como luchadora social, conoce muy bien la dimensión del problema. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de las diversas dependencias que trabajan en la protección de la ciudadanía, emprendieron operativos de seguridad en los panteones municipales Los Olivos, Los Álamos, Ejidal de Bonfil y el Parque Funerario Cancún, en los que se espera la visita de cientos de cancunenses. Para este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Tránsito Municipal instaló un dispositivo de seguridad vial en la periferia de las avenidas principales, como medida del control del flujo vehicular y para protección de los camposantos, con un efectivo de 20 elementos. Con apoyos de las direcciones de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como la Cruz Roja, se mantendrá una constante supervisión a fin de evitar accidentes para los visitantes, además de responder de manera rápida y eficaz en caso de alguna emergencia. Cabe señalar que Panteón Los Olivos abrió sus puertas desde las 9 de la mañana y se mantendrá de esta forma las 24 horas, hasta las 23:59 horas del miércoles 2 de noviembre, por lo que los familiares podrán visitar las tumbas de sus seres queridos en cualquier horario, mientras que en Los Álamos y el Parque Funerario Cancún, el horario es de 9 a 22 horas. El gobierno municipal que preside Lili Campos hace concientización social a todos los desarrolladores para que las áreas de donación no solo cumplan con las superficies y longitudes que la Ley de Acciones Urbanísticas establece, sino también con la funcionalidad para el disfrute y aprovechamiento de las y los solidarenses. Durante la 11ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, se informó que derivado del recorrido realizado en el fraccionamiento El Edén el 19 de septiembre por la presidenta Lili Campos, se exhortó al desarrollador a hacer áreas de donación dignas para los residentes y poder dotar de infraestructura municipal. Cecilio Puc, presidente de la comisión, manifestó que todos los fraccionamientos bajo esta nueva forma de realizar desarrollos sería que las áreas de donación sean conjuntas, desaparecer la práctica de dejarle al gobierno los llamados chorizos, que luego se convierten en tiraderos, en áreas que no pueden ser utilizadas ni por residentes ni por el gobierno municipal. A fin de generar más espacios para apoyar a las artesanías y artesanos bacalarenses, lo que a su vez contribuirá a la economía y al turismo del municipio, el Ayuntamiento de Bacalar, que encabeza el alcalde Chepe Contreras, inauguró el pabellón artesanal municipal instalado en el Parque Central del Pueblo Mágico, que estará desde este día y hasta el próximo 2 de noviembre. La Dirección de Desarrollo Económico de Bacalar, a cargo de Ángel Contreras Padilla, trabajó de la mano con más de 30 personas artesanas para dar vida a este gran evento, quienes estarán ofreciendo todo tipo de artículos y productos artesanales que le dan identidad a esta región del sur de Quintana Roo. El secretario general del municipio, Ramón Javier Padilla Balán, dio un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a nombre del presidente municipal Chepe Contreras, resaltando la importancia de generar más espacios de este tipo, que sean para el disfrute de la población y visitantes bacalarenses, pero también para apoyar la economía familiar de las artesanas y artesanos, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades rurales. Con motivo del mes de la sensibilización del cáncer de mama, ADO dio el banderazo de salida a la Caravana Rosa 2022, la cual recorrerá distintas terminales del país para iniciar su mensaje de concientización y detección oportuna del cáncer de mama. Nuestro recorrido empieza aquí. ADO informó que estará entregando pases de acceso para hacerlas validadas por mastografía sin costo, repartidas entre sus 7 sedes: Puebla, Pachuca, Campeche y Villahermosa, Mérida, Cancún y Veracruz, en colaboración con Teleassist, empresa mexicana con más de 20 años
meses de experiencia que brinda soluciones a través de servicios de asistencia. Para acceder a uno de los pases de acceso que ofrecerá ADO, las mujeres deberán acudir a la terminal de autobuses ADO Cancún de lunes a viernes en un horario de 9 a 13 horas en el módulo de Mi Escape, ubicado justo al interior de la terminal. Posteriormente deberán realizar su cita vía telefónica según indique su pase, en donde recibirán la información complementaria sobre la fecha y día para dónde acudir a realizarse el estudio. En ADO estamos comprometidos a realizar acciones en pro de la salud. Es por ello que cada año nos encargamos de difundir información sobre la importancia de la detección temprana del cáncer. Muestra de ello es Caravana Rosa, la cual acerca mastografías en distintos puntos del país, ya que en muchas ocasiones muchas mujeres no tienen acceso a estos estudios. Es importante seguir construyendo una cultura de detección y atención para estos padecimientos, comentó el ingeniero Julio García Flores, gerente regional Región Caribe en Mobility ADO. Para mayor información acerca de la Caravana Rosa, las personas pueden visitar el sitio www.adocontralcáncer.com.mx. Y para mañana, el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una humedad del 77%, con probabilidad de lluvia del 40% y con una nubosidad del 10%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Alta Homes presentó.